Survivor México 2024 sufre cambio de último momento y mueve la fecha de la gran final que estaba prevista. Los spoilers se equivocaron, el reality de TV Azteca no se acabará el siguiente 24 de mayo. Quédate para conocer hasta cuándo se podría extender. La final de Survivor México 2024 no será el viernes 24 de mayo, como lo anunciaron distintos sitios de spoilers durante las transmisiones. De TV Azteca se confirmó el cambio de fecha del último Consejo Tribal. Y no solo eso, el programa también modificará su horario debido a la llegada de un nuevo reality. En días pasados pudimos ver cómo los rumores decían que el final de Survivor México 2024 sería en una semana. Esto no cuadraba porque todavía hay muchos participantes en competencia y porque no se daban indicios del fin del programa. Ahora el Warrior confirmó la noticia que desmiente esta fecha como el cierre del reality. Y de hecho también dijo que ahora los capítulos terminarán a las 9:30 de la noche. Por ahora no se sabe la fecha oficial de la final de Survivor México 2024, sin embargo podemos hacer algunos cálculos. Para determinar el día en el cual se definirá al campeón de la quinta temporada, debemos adelantarte que la definición del triunfador podría llegar hasta la tercera semana de junio, aunque falta la confirmación del Warrior o de TV Azteca. En esta ocasión fallaron los spoilers, la gran final Survivor México cambiará del 24 de mayo a otro día, posiblemente el 21 de junio. ¿Por qué dentro de un mes? Porque la dinámica del reality y el calendario así lo indicarían. La semana número 11 de competencias arrancaría con 9 participantes para llegar a los 5 semifinalistas, aquellos que se instauran en la semana final estarían... Pues bueno, faltarían 4 semanas de eliminación más. Esto deja al lunes 17 de junio como el inicio de la última semana del reality. Si las cosas siguen así y la dinámica no cambia, el viernes de esa semana se definirá el campeón. Solo falta esperar el anuncio del Warrior para saber si se confirmarían esas estimaciones. Por ahora no hay nada seguro. Lo que sí está asegurado es que los capítulos de Survivor México cambiarán de horario a partir del lunes 27 de mayo. La máxima autoridad de la competencia le anunció a los participantes y al público que los episodios terminarán a las 9:30 de la noche, esto derivado del estreno de Tentados por la Fortuna, conducido por Sergio Mayer. Lo que se sabe hasta ahora es que durará solo 1 hora y comenzará a las 7:30 de la noche. Así que, como puedes ver, hay quienes toman con cuidado los spoilers y filtraciones. Pueden cambiar en cualquier momento, sin embargo, es justo que te digamos cuál es el participante señalado como el ganador del collar sagrado. Estamos hablando del Rasta, se dice que el comunicólogo se ganará el voto de la mayoría de los ex sobrevivientes y con eso se llevaría los 2 millones de pesos que ya habíamos hablado anteriormente de esto. Vamos a hablar del tema del cambio de fechas, porque pues si todos esperábamos, al menos yo también esperaba que terminara el programa el día 24 de mayo. ¿Por qué? Porque pues bueno, venía el programa de... Tentados por la Fortuna, conducido por Sergio Mayer, que se estrenaría el lunes 27, pero si llegan a alargar, ya lo hicieron alguna vez, creo que fue en la segunda o tercera temporada que lo alargaron un mes más, porque le está yendo bastante bien, pues bueno, yo creo que es una buena alternativa, le van a quitar un poco de tiempo, eso sí, a mí al final no me afecta que le quiten 1 hora, porque yo lo veo ya en repetición en YouTube, no sé cuánto dure originalmente el programa, ya con los anuncios y comerciales integrados, pero yo por lo regular me aviento siempre el programa y dura alrededor de 1 hora 15, 1 hora 20, así que si lo llegan a alargar está bastante genial y también hacen un pequeño colchón por si es que el programa de Tentados por la Fortuna no llega a pegar, no llega a funcionar, pues bueno, sigue el rating bastante alto con Survivor México. Pero bueno, en fin, recuerden que si quieren estar al pendiente de más información, no olviden dejarme su poderoso like, comentar, compartir y suscribirse. Yo soy Carlos Cohen y nos vemos la próxima.